El tango es una de las danzas más representativas de nuestro país y nuestra cultura. Es el símbolo nacional de Argentina. Es el que nos permite a los bailarines volcar toda la pasión y emoción de esta música tan especial. Como dijo Discépolo, el tango es un pensamiento triste que se baila. Estar con ustedes acá en este hermosísimo lugar, la verdad que me sorprendió. Bueno, quiero que me cuenten un poquito la historia del lugar y cómo se vincula con ustedes, ¿no? El café fue el sueño de Cacho desde siempre, que siempre lo mencionaba, y hace 6 años que, bueno, se pudo hacer posible. Bueno, nosotros con Cacho ya veníamos trabajando hace bastantes años y lo conocimos desde otra manera, desde otro lugar, ¿no? Claro. En los camarines y demás, porque uno lo ve a Cacho y es como que es inalcanzable, pero él se brindaba es tal cual como humano. Es. Sí, sí. Y bueno, es muy importante tener también esta otra percepción de un artista, ¿no? Por más grande que sea, es muy bueno conocerlo como ser humano. Y bueno, Cacho calculó que tenía esto que era muy característico de él. Es más, en su tema, el que da el nombre al lugar, se plasma un poco todo esto del barrio, de la enseñanza de vida, claro, que te da la unión con los amigos, todo eso es fundamental y lo describe un poco a él, ¿no? Porque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato, que el cordón de mis zapatos lo destroza con placer. Café, la humedad, villa y reunión, sábado con trampas, que dicta función. Era una persona absolutamente generosa y realmente el café lo que nos dio la posibilidad es de conocerlo sentados en una silla tomando algo, un café. Sí. Y dándonos consejos de la vida, que tal vez en las giras eso vivíamos, comíamos juntos, pero acá lo vivenciamos de otro lugar. Cuéntenme un poquito cómo empieza su historia en Café La Humedad. Bueno, nuestra historia comienza, bueno, nosotros en Historia de Vida comenzamos por ahí. Nosotros veníamos trabajando en otras compañías y demás, y bueno, llegó la posibilidad de formar parte del staff de Cacho Castaña. Y nosotros comenzamos siendo compañeros. Y terminamos no siendo compañeros, pareja de vida. Y bueno, Cacho vivió toda esta experiencia que nosotros teníamos, nos vio cómo fuimos creciendo en cuanto a baile, en cuanto a nuestra relación. Eso nos lo decía siempre. Además fue como una persona que también nos incentivó en el sentido de la profesión, más que nada, de la humanidad que uno tiene que tener más allá como artista, sino como persona, y poder brindarnos en forma grupal todos, más que nada, ¿no? Porque era un equipo, no éramos pareja de baile, músicos, cantantes. La verdad, trataba de crear que sea un equipo. Yo lo que creo es que no solo en el tango, en todo lo que uno hace como danza, uno arriba del escenario es transparente y transmite, como antes decía, todas las vivencias de vida y esta cosa grupal de la buena relación que se tiene abajo del escenario se transmite a la hora de bailar. Totalmente. No podés estar peleado con una persona y tratar de bailar y que haya empatía en el... No se puede, es muy difícil. Una de las cosas o de las características que llamaba la atención con Julio era eso, que se veía como una explosión y un conocimiento que se genera con esta otra parte, no solo con ensayar.
Entonces creo que eso es fundamental en todo. Igual pienso que el tango es como que te pasa por acá, te baja al piso. Te atraviesa. Te atraviesa. Yo cuando bailaba, bueno, tal vez un poquito más vinculado con Piazzolla, con un poco más lo nuestro, la emoción es absolutamente diferente. Creo que eso se remite un poco a de dónde viene el tango, de nuestras raíces, nuestras costumbres que están insertas en los sonidos y en la música maravillosa que es el tango y las letras, ¿no? Por supuesto. También el abrazo hace que tengas esa conexión con tu compañero que te lleva y te transporta a otro lugar. Es esa entrega verdaderamente que hay que hacer con el compañero y es como una fusión de cuerpos que se produce en el tango, ¿no? Y eso me parece que es, de todas las danzas, es como algo único que sucede, porque hay pocas danzas que refieren a esta cosa de el movimiento de uno se refleja en el otro. Más que nada, bailando tango es como que uno tiene que buscar el abrazo sincero, más allá de un abrazo solamente de baile, sino tratar de encontrar con otra pareja, por ahí en una milonga o ya sean pareja de vidas o no, ese abrazo sincero que te dé la confianza, la tranquilidad y que pueda fluir. Que uno pueda entregarse. Pueda fluir. Nosotros decimos escuchar el cuerpo del otro. Porque si no podés escuchar lo que te propone el cuerpo, no podés bailar tango. Decime, bandoneón, ¿qué tango hay que cantar? No más que estoy muriéndome de pena. Yo sé que tu salsivo se quedó. Un tango que gané nunca cantó. Permiso, bandoneón, tal vez hice por mí un verso que dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor con escala. Que tanto hay que cantar para poder seguir en el centro de mi amor una vez más. Bueno, Ariel, ¿me podés marcar algunos pasos básicos para que la gente se ponga a bailar tango en sus casas? Y bueno, después podés hacer algún jueguito más. A ver si bueno, puedo. Bueno, vamos a empezar por lo básico del tango, lo que todas las personas tienen que empezar a conocer, que es el paso básico de tango, que lo van a usar generalmente cuando bailen las milongas y demás. Es el paso principal, entonces vamos a comenzar con eso. Dale. Con Eliana, a ver. Entonces vamos a hacer una apertura, ¿sí? Apertura, se llama paso número 2. ¿Sí? Y a partir de acá el hombre avanza, la mujer retrocede y vamos a ir a un cruce del paso de la mujer en el paso número 5. Perdón, cinco. Yo ya veo que Eliana tiene el peso inclinado apoyado en tu pecho. Sí, que eso yo no lo hago. Y de ahí avanzamos. 3, 4, 5. 5 cruces. 5 cruces. Perfecto. ¿Sí? Y a partir de acá vamos a hacer tipo un rebote. Sí. Y vamos a volver. Un rebote, otra apertura. Y a partir de acá, ochitos atrás. La mujer va a cruzar sus pies por atrás. Ochitos. Cruzo. Ochitos. Cruzo. El hombre acompaña. Siempre juntando las rodillas, las puntas de los pies. ¿Sí? Y hacemos una parada, ¿sí? Tanto de espalda como de pie, para producir un paso que se llama sanguchito. Sanguchito, que no, ¿sí?, es para comer. Justamente. Vamos a hacer un sanguchito acá.
y la vamos a invitar a la mujer para que nos pueda hacer una mordida acá. O también se puede limpiar el zapatito, ¿sí? Subir, como una caricia más que nada. Sí, re lindo. ¿Sí? Ochitos adelante. Y ahí ya con eso ya podemos como comenzar por ahí los primeros pasitos de tango. Entonces, vamos con el peso adelante, ¿sí? Vamos a hacer una apertura. Entonces, apertura, me mantengo en esa pierna y ahora vamos a ir al cruce. 3, 4, cruzamos. Muy bien. Vamos uno más. Un rebote y volvemos. Dale. Rebote, apertura, ochito atrás. Eso. Ahí la mujer se luce sus piernas. Parada y sanguchito. Muy bien. Quiero que me cuenten un poquito ahora de sus historias. Sé que estudiaste clásico, sí. Estudiaste un poco de todo y terminaste en el tango. También. Bienvenido. Sí, hice la Escuela Nacional de Danzas, el profesorado María Ranova, sigo. En realidad, soy la coreógrafa del ballet de Avellaneda, de clásico contemporáneo. Ah, sí. Mirá qué bien, qué lindo. Pero bueno, el tango siempre me atravesó. En mi casa no se escuchaba tango, pero siempre me llegó. Una de las veces que más me tocó fue cuando viajé por un workshop de clásico a Estados Unidos y escuché Mi Buenos Aires Querido en la calle y dije, oh. Viste, te vuela la cabeza. ¿Por qué tiene que ser fuera de nuestro país? A mí también me pasó. Digo, pero ¿por qué? Si en mi país tanto no me pasa eso. ¿Por qué afuera es como que te hace un...? Fue un... Sí. Bueno, yo llegué y empecé a estudiar tango. Me parece. Y bueno, estudié varios años y bueno, la vida, un montón de cosas hicieron que me alejara un poquito. Un poquito, porque en todo lo que era contemporáneo usaba algún tanguito para alguna cosa, pero era como la estudiante eterna. Seguí estudiando. Sí, 7 años habré dejado de bailar y después retomé y bueno, ahí le metí con todo. Lo conocí a él, que empezó siendo profesor de mi escuela de danza. Tomé clases con él y bueno, las cosas nos fueron acercando y ahí sí, empezamos como pareja de baile. Y... Es importante tener una pareja porque el crecimiento es mayor que con alguien que no terminas de conocer. Siempre empezás. Terminás de conectar, ¿no? Sí. Ariel, contame un poquito cómo comienza tu historia con el tango. Sé que un poco vinculada al folclore y después fuiste comunicándote, vinculándote con el tango, ¿no? Sí, bueno, en realidad mi historia comienza desde chico. Bueno, el tango no existía en mi casa, no se escuchaba nada, siempre fue el folclore. Vos sos tucumano, empecemos por ahí. Mejores empanadas del país están en Tucumán. Así que es un muy buen principio. Bueno, pero es una pelea constante. Sí. La mejor para mí es la tucumana. No me engañes. Bueno, por eso yo empecé de chico a los 8 años con folclore. Allá en lo que pasa en provincia hay muchas academias
de folclore que se dedican específicamente a folclore, y el tango era como que todavía no... No entraba. En esa época no entraba, no se lo escuchaba mucho. Y bueno, me fui perfeccionando, hice un profesorado de folclore, ahí en Tucumán también, me recibí. Y con el paso de los años, bueno, se fueron abriendo otras puertas por ahí. Entonces, sí. En un momento, allá en Tucumán, existía el ballet folclórico de la provincia de Tucumán. Y bueno, siempre era como el objetivo tratar de llegar a ese ballet, formar parte. Claro. Entonces, en una oportunidad se dio una audición. Me presenté, había solamente dos vacantes, para un hombre y una mujer, y bueno, tuve la suerte de entrar al ballet folclore de la provincia. Y bueno, más allá de hacer folclore, recibíamos diferentes informaciones de disciplinas diversas para ir como creando diferentes obras y poder nosotros enriquecer nuestro baile más allá del folclore. Sí. Entonces, bueno, recién a partir de esa época es como que empecé a tomar contacto con el tango, porque se tenía la propuesta de hacer un espectáculo de tango contando la historia del inicio del tango. Entonces, bueno, a partir de ahí es como que después del primer espectáculo era como que todavía no caía. Me gustaba porque me gustaba hacerlo, lo sentía, pero era como que no me había tocado todavía de alguna manera. Pero después, la segunda función es como que me hizo un clic. Es como que ahí sentí, como dijo ella, como que me atravesó el tango de tal manera que a partir de ahí no y paré. Y más empezando a conocer la historia. Desde los inicios, sí, ¿no? Sí, sí. Del tango que claro. Antes se bailaba entre hombres, sí, sí, sí. Después pasó como un poco a los burdeles, era más como no estaba bien visto. No estaba bien visto. Y una vez que tiene la aceptación de París, claro. Que viene de ahí como aprobado, que pasa un poco en sí, sí, todas sí. Las... Lamentablemente sí. Sí, lamentablemente. Pero bueno, tuvo la aceptación y empezó la clase más pudiente a bailar el tango, ¿no? La época de oro. Sí. El sí, tango. Es como que tuvo diferentes etapas. Sí. Fue pasando, hasta mismo ahora en la actualidad, es como que fue mutando mucho el tango. Pero uno se da cuenta que viene desde la raíz, ya, y uno trata de mantener eso. Y bueno, yo creo que con el paso del tiempo va a seguir este camino. Sí, cada vez la verdad que se va fusionando con otros ritmos, se va fusionando con otros estilos de movimiento también. ¿Querés que continuemos esto un poquito? ¿Te animás un poquito más? Sí. A mí no me desafíes porque vamos un avanzado un poquito, yo sé cosa que pero cambiamos de estilo. Cambiamos un poquito de estilo. Bueno, dale. Sí, recién hicimos un poquito tango, salón, más salón. Piso. Ahora vamos un poquito al aire, que es lo que te gusta a vos. Sí, es verdad. Dale, mostrame, Liana. Sí, entonces vamos a hacer tipo un batidito de piernas de la mujer. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la misma apertura y a partir de acá ya vamos a tomar el impulso para hacer el batido. Entonces... Y caemos en una cuarta. ¿Sí? A partir de acá, vamos a marcar un planeo. Y unos ochitos adelante para terminar. Y acá podemos marcar esta pose final. Cuarta larga. Cuarta larga. Me gustó vamos. Mucho, pero no sé si me va a salir. Ese ¿cómo se llama? ¿Voleo? ¿Doble voleo? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Voleo o batido? Batido, ok. Batido. Vamos a hacer bueno. Un batidito de piernas. Voy a tratar. No es así. No es así. Es ese batido, ok. Bueno, entonces, tratamos. Vamos a la apertura. Acá el abrazo. Ya. Así ya tomada. No, ah, ya ¿viste? Más firme porque claro, necesita porque un poquito más de espacio. Un aire. Entonces. Y ahora yo te doy el impulso y vamos al batido. Eso, vamos a hacer una cuarta. Y empezamos el planito. Eso, hacemos una parada. Ochitos adelante. Y esa cuarta. Thank you.
agradecerles, Ariel, Eliana, por compartirnos estos conocimientos, por prestarnos un poquito este hermoso lugar, Café La Humedad. Y bueno, nos estaremos viendo en algún lugar para bailar. Muchas gracias. Gracias, un placer conocerte. Un gusto. Gracias a vos por esta oportunidad y por brindarnos tu presencia y muchas todo gracias. Lo que brindás a todo el público. Gracias.